fell into the ocean. You became my wife. Rested all against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars. Beggars. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El gusto de empezar a compartir, a rodar un nuevo programa aquí en C20. Especialmente agradecemos la posibilidad, la oportunidad de hacer un periodismo distinto, cinco personas que tenemos una visión muy particular de la realidad. Pero bueno, serán ustedes los que juzguen nuestro accionar mediático y esperamos que sean la compañía de todos los martes. Antes de continuar y empezar a desandar el programa Café Regional, nos va a presentar el compañero Germán Giachero. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, estamos relajados, más tranquilitos. Sí, todo bien. Hay que arrancar. Bueno, vamos a presentarnos quiénes somos los que estamos haciendo Café Regional, la conducción de Miguel Andrés, director del Semanario Regional, quien recién les hablaba. Tenemos además en el grupo de panelistas, por decirlo de alguna manera, al señor Camilo Rodríguez, que va a estar con nosotros, por ahí dando su punto de vista personal. Daniel Figueroa, hombre de deportes, hombre de la prensa también. Sebastián Treco, que viene a hablar un poco de negocios y temas empresariales. Colega y compañero en Uno por Semana en Radio Show. Y mi nombre es Germán Giachero. Todos juntos vamos a hablar de distintos temas. Los temas que por ahí le interesa a la gente y los que no le interesa también, que por ahí nos puede llegar a interesar a nosotros, ¿no? Así que bueno, gracias por estar y bienvenidos a Café Regional. Bueno, lo primero que debemos decir que esto no se guíe porque hay papeles en la mesa. Esto básicamente es de utilería, no hay mucho para sacar. Será un programa de improvisaciones generalmente y de análisis que van desde lo político, de lo social, lo deportivo, lo general, lo empresarial. Cada uno de nosotros tiene delimitado un marco en el cual incursionar, pero también cada uno de nosotros podrá expresar y deberá expresar su opinión con respecto al tema que vamos a lanzar, ¿no? Así que, Seba, empezamos con una fuerte. Un rumor que llega de Córdoba. Hace minutos, reunión importante en Córdoba capital. El jueves pasado, De la Sota habría juntado al peronismo cordobés, a las distintas facciones, para anunciarle que necesita un peronismo unido de cara a su próxima candidatura, para decirlo de alguna manera, a la presidencia de la Nación. De la Sota anunciaría próximamente, y habría muchas posibilidades, que el intendente de Villa María, el intendente Acastelo, se sume al gobierno de la Sota como próximo ministro de gobierno. Vuelve Acastelo a ser ministro de gobierno de la Sota. Wow. Con eso largamos, como para que vayan teniendo, pero además, aquí hay que hacer un punto, y aparte, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar en Villa María si Acastelo se va como ministro de gobierno? Y ahora empiezan todos los rumores y ver qué posición ocupa cada uno en un posible nuevo gobierno, cómo sería una transición sin Acastelo de intendente. Claro, recién hablamos con Daniel Ascona, a quien obviamos agradecerle la oportunidad de estar compartiendo estas pantallas con ustedes, ¿no? Me decía que son 3 años de gobierno para poder llamar a elecciones. En realidad yo tenía entendido que eran 2 años de gobierno. Así que, ¿será Carignano? Bueno, de hecho, si Acastelo, esta información que has tirado, como no lo tiraste como un trascendido, casi. No, es un trascendido bastante fuerte que sonó en el día de hoy. De las otras habría estado reunido con su grupo íntimo y sería Acastelo estaría en el próximo, pues se sumaría al gobierno provincial y el intendente de San Francisco sería otra de las facciones del peronismo que Martín se sumaría. Tallola. Martín se sumaría también al gobierno de la Sota buscando fortalecer una imagen y decir, bueno, de la Sota se lanza como candidato a presidente, pero va con todo el peronismo cordobés unido. Claro, ha encolumnado a los, por lo menos los intendentes de la ciudad de Más Fuerte, menos Río Cuarto, que
es radical, detrás de sí, en función de salir a pelear la candidatura a la presidencia de la nación, ¿no? Y otro que sería novedad dentro de este, esta gran movida que se estaría manejando a nivel provincia es que Schiaretti, quien tenía aspiraciones a volver a la gobernación, a sucederlo de la Sota, se bajaría porque el trascendido también informa de que estaría la promesa de la Sota para Castelo de ser próximo candidato a vicegobernador. Y recordemos que la relación entre Schiaretti y a Castelo no es de las mejores, por lo que Schiaretti declinaría de ser el candidato a gobernador del PJ cordobés. Hay que ver, porque en política, como todos sabemos, todo vale. Tampoco eran de las mejores la relación entre a Castelo y de la Sota, ¿no? Bueno, se han querido matar. Se han matado. Se han insultado en 7 idiomas. Digo, la política, qué facilidad que tiene para perdonar este tipo de cosas, para digerir este tipo de cosas, ¿no? Para reconstituir realmente, lazos. Si uno empieza a revisar diarios de hace 2 años atrás, el odio que existía entre De la Sota y a Castelo era llamativo, y que ahora lo ponga casi como segundo hombre en la provincia, aún es más llamativo. Y esto demuestra también que De la Sota se va o se tira a la presidenta, ¿no? Sí, ya está lanzado. Medio como, lo de la Sota. Confirma con claro, llamativamente, cuando ocurre lo de Scioli, que no podía pagar el aguinaldo, el medio aguinaldo, y que salió, yo no sé si fortalecido, hay lecturas de politólogos que dicen que salió fortalecido, para mí demostró que es un hombre gelatinoso de la política, que es un hombre con convicciones ambivalentes. Entonces, uno se queda pensando si salió fortalecido o no. En ese trayecto de tiempo, en ese lapso de tiempo, es cuando Hugo Moyano lo llama al De la Sota: Gallego, ponete el traje que yo te voy a acompañar en el lanzamiento. Uh-huh. Es decir, puede gustarnos o no gustarnos. Es material discutible, analizable, lo de Hugo Moyano. Pero sigue siendo uno de los poderes importantes en el país que uno no puede soslayar a la hora del análisis, ¿no? Ahora, ¿cómo se acomodarán ahí Scioli y De la Sota, ¿no? Porque son dos tipos que, dentro de la oposición, son dos figuras importantísimas. Hay que ver cómo liman esas asperezas a esas aspiraciones presidenciales que los dos tienen. Según algunos analistas, con Scioli, Cristina podría lograr la reelección y Scioli ser candidato a vicepresidente. Uh-huh. Así que en política se puede dar todo. Sí, evidentemente. ¿Usted cómo lo ve, amigo, que tiene larga experiencia en esto? Bueno, yo no sé si es conveniente que se lance una candidatura con tanto tiempo de anticipación. Hoy la provincia no está en condiciones de hacer algo así. Es decir, la provincia está pasando una situación económica terriblemente difícil y no sé si con esta propuesta de lanzar una candidatura ya tanto tiempo va a ser conveniente, pero yo creo que no.